¿Qué es lo que tenemos aquí, Sayed? La parte de la cabeza del animal. Creo que me embarqué. Me puse a grabar y le acepté la invitación. Y lo que vamos a comer es cabeza de algún animal. La verdad, no sé de qué animal es. Vamos a ver. Esto que tienen aquí es cabeza. ¿Cabeza de qué? Es de... No se sabe qué es. Aquí nos estamos encontrando un caso especial. Esta es una persona que tiene más de 50 años de vivir en este lugar porque la bisabuela vivió aquí antes que él. Él nació en el cementerio. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, seguimos en el Cairo, en Egipto. Y resulta que hoy no tenía planeado lo que vamos a hacer. Iba yo a recorrer la ciudad del Cairo y me dice el guía que no se puede porque hoy es un día sagrado en el Islam. Hoy es un día feriado, a pesar de que atrás se ve gente y se ven carros. En realidad es un día en el que no se está haciendo nada, está todo cerrado. Y me propone, ¿por qué no vamos a la ciudad de los muertos? Y le digo yo, ¿pero cómo la ciudad de los muertos? ¿De qué me está hablando? Si eso yo lo he visto en las películas de Egipto y es un lugar al que no deberíamos ir. Pero resulta que la ciudad de los muertos aquí en Egipto es totalmente otra cosa. Aquí estamos a la orilla de una de las calles principales y aquí a la par nos encontramos algo que parece una puerta normal, pero esta es una entrada al cementerio, es una entrada a una tumba. Resulta que en este cementerio del Cairo, que es enorme, viven alrededor de 1 millón de personas entre tumbas. Entonces es como un cementerio donde hay vivos y hay muertos. Vamos a ir viendo el contexto poco a poco porque la verdad no sé bien ni qué nos vamos a encontrar, pero vamos a explorar este lugar. Esta que ven aquí es la entrada al cementerio y es como entrar literalmente a una ciudad. Hay vías dentro del cementerio, las tumbas son como casas. Vamos a ver hasta dónde nos permiten entrar. Incluso vean, a tal nivel ha llegado este barrio que ya les voy a dar el contexto, que le hicieron una escuela para que las personas que se venían a vivir a las tumbas y que viven alrededor del cementerio tuvieran educación aquí. Ahora sí, antes de ver si podemos entrar a alguna tumba, si alguien nos da un espacio, los voy a poner en contexto para que entiendan bien lo que estamos viendo. Todo esto que están aquí son puertas de entrada a tumbas. Para entender cómo se vino la gente para acá, hay varias versiones. Una de las versiones que me están contando es que en 1993 hubo un terremoto en Egipto, y en Egipto no es como muy normal que hayan terremotos. De hecho, es como el único así grave que está registrado en la historia. Entonces, después de este terremoto, habían muchos slums, le llaman aquí, son como favelas, como precarios armados así con materiales muy débiles. Después de ese terremoto, todas las personas que vivían en estos tipos de barrios se les vino la casa abajo, perdieron el lugar donde vivían. Entonces, en una forma desesperada, buscando dónde irse a vivir, dónde meterse, escucharon que había un cementerio en el Cairo que, como ustedes están viendo, tiene tumbas enormes, hay espacio para que la gente se meta a vivir. Y así fue como poco a poco fueron llegando, porque las ayudas del gobierno no fueron suficientes para ayudar a todas estas personas. Otra versión es que las personas que tienen familiares aquí y la estaban viendo mal, estaban en pobreza, aprovecharon este espacio que tenían en las tumbas de sus familiares para venir a meterse al cementerio. Y hay una tercera versión que dice que se estaba dando un problema con una droga, como que estaban creando una droga a partir de los huesos de los cadáveres de las personas de los cementerios. Entonces, que diferentes familiares, en lugar de echar a la gente extraña que se metía a vivir en las tumbas, los dejaban que se quedaran a cambio de que cuidaran la tumba para que no fueran a agarrar los huesos de sus seres queridos para hacer esas drogas. Vean, aquí nos permitieron entrar a esta tumba, que esto es algo enorme. Vean el tamaño de los chiquitos y vean el tamaño de esto. Puede tener unos 4 metros de alto y vamos a ver lo que nos vamos a encontrar aquí dentro. Aquí dentro están viviendo personas. Ese es el amigo con el que hablé para que nos dejaran entrar. No puedo grabar la casa de él porque la esposa está dentro. Y recuérdense que los musulmanes son como bien celosos con eso, cuidan muchísimo a las esposas, entonces no pudo entrar a grabarla. Pero vean el tamaño de esto. Todo esto que están viendo es una tumba, y no es una tumba cualquiera, es una tumba de personas que eran de la realeza. Vean, estas personas que están aquí eran de la realeza de Egipto, y estas que están aquí eran como
ayudantes. Normalmente en un espacio de la realeza no se entierra nadie más que sea la realeza, pero tenían como ayudantes que tenían muchísimos años con ellos, que están enterrados aquí. Y justamente aquí está enterrada la bisabuela del muchacho que nos recibió en la entrada. Entonces aquí nos estamos encontrando un caso especial. Esta es una persona que tiene más de 50 años de vivir en este lugar, porque la bisabuela vivió aquí antes que él. Él nació en el cementerio prácticamente. Lástima que no podemos entrar, pero vean, aquí tiene la vida con los hijos, con los niños. Hay un montón de personas que viven aquí. Ay, qué pena, la señora salió, ¿no? No sabía. Pero bueno, como les decía, él es un caso diferente a lo que nos estaban contando. Él tiene toda la vida desde que nació de estar entre tumbas. No paro de asimilar la cantidad de vida que hay en este lugar. Vean la gente yendo de un lado para otro, carros pasando, niños. Ahora vamos a ver aquí la diferencia. Resulta que este amigo nos va a dejar entrar a una tumba normal. Vamos a ver cómo es. Esta es la persona que nos está recibiendo. Vean la diferencia. Aquella era una tumba real. Esta es una tumba de gente mortal, le podríamos llamar. Es muy diferente, la tumba no está adornada ni nada, pero aún así el terreno sigue siendo exageradamente grande. Yo no sé si ustedes lo van a lograr dimensionar, pero este terreno es más grande que mi casa. Aquí yo perfectamente me armo un chozón. Con razón la gente pensó en venirse para acá en algún momento. Ahora, al gobierno ver que aquí hay demasiada gente, se volvió un barrio enorme, como antes les estaba contando, les puso electricidad, porque estas personas no todos tienen. Hay tumbas en las que no hay electricidad. Incluso en esta que el señor nos dio chance de entrar, tienen como dos cuartos sin electricidad. Este y el de ahí, que no se ve absolutamente nada. Y el otro que está aquí, que nuevamente no podemos entrar a grabar porque hay una mujer ahí dentro, tiene un bombillo y una televisión con colchones en el puro piso. Ahí es donde viven. Y también les puso agua potable. Me estaba contando el señor que aquí pueden tomar agua y que esta agua y esta electricidad la pagan los dueños de las tumbas. Esta persona llegó aquí porque el papá de él vino desde muy lejos de otra ciudad buscando una oportunidad, y la que encontró fue meterse en el cementerio. Y ya una vez que se había metido, en lugar de echarlo, la familia le ofreció que le pagaba un salario por cuidar las tumbas, relacionado con lo que les contaba de esa droga que estaban haciendo, los narcos. Así que no es tan mito, al parecer. Algo que estoy notando es que conforme voy pasando, las mujeres se van tapando la cara porque creen que las voy a grabar. Incluso ya aquí dentro del barrio también tienen una mezquita, pero enorme, sobresale sobre toda la construcción. Es de un nivel colosal. Vean este escenario, nos estamos encontrando un basurero. Probablemente aquí desechan gran parte de todo lo del barrio. Aquí adentro nos encontramos una tumba, pero hay algo que nunca puede faltar en ningún barrio del planeta: la antena del tele, incluso aquí en el cementerio. Aquí tenemos una vista un poco más alta de donde andamos metidos. Vean los callejones, vean las tumbas. Y aquella, por ejemplo, es la mezquita enorme que sobresalía, que antes les estaba enseñando. Incluso aquí dentro de todo este barrio, toda esta ciudad, además de la gente que vive aquí, hay gente que viene a visitar a sus muertos. Entonces es tanta la cantidad de personas que se han hecho negocios aquí dentro. Por ejemplo, aquí están vendiendo café y té, que es algo bien típico en la cultura árabe, porque ya les he contado que ellos no toman alcohol. Entonces la manera de socializar es aquí en estas mesas con los amigos, con café y té. Para que se haga una idea cómo es la cuestión, eso que está ahí es agua hirviendo. Aquí echan azúcar y té, y tiene un grifo la olla de agua hirviendo. Ahí simplemente se lo pegan, hacen la mezcla y ya está el té egipcio hecho. Y además la gente aquí en Egipto es demasiado, demasiado amigable. Por ejemplo, siempre que se hablan parece que están peleando, pero son amigos. ¿Qué es lo que tenemos aquí, Sayed? La parte de la cabeza del animal. Creo que me embarqué. Me puse a grabar y le acepté la invitación. Y lo que vamos a comer es cabeza de algún animal. La verdad, no sé de qué animal es. Vamos a ver.
Esto que tienen aquí es cabeza. ¿Cabeza de qué? Es de... no se sabe qué es. La lengua de una vaca. Es la parte de la lengua. Ah, ok, ok. Ya me corrigieron. Dice que es lengua de vaca. Ya estamos más tranquilos. Y este pan que tienen aquí se llama lakmetras. Así que nos encomendamos a Dios que esto no nos caiga como una bomba en el estómago. Y vamos a ver la lengua de vaca egipcia. Mmm. Good. Very good, my friend. Está bueno, la lengüita de vaca. No, no, it's okay. No, it's okay. No, no me quieren cobrar. Un saludo para ti. No me quieren cobrar, más bien me están diciendo que me quiero tomar, que me quieren invitar. Increíble lo amable que es la gente aquí. Shukram, shukram, shukram. Have a good day. Oigan lo que me están contando. Resulta que los egipcios también tienen sus creencias raras. Yo creí que solo nosotros allá las teníamos. Resulta que se cree que la lengua de vaca da potencia sexual. Lo vuelve a usted un toro, básicamente. Entonces, como hoy es un día feriado, se dice que ayer y hoy lo cocinan más de la cuenta y lo compran más de la cuenta porque la gente va a pasar mucho tiempo en la casa. Ya ustedes se imaginarán haciendo qué. Aquí simplemente alguien me pidió una foto, entonces posamos a la foto. Eso, compa. Good. Amigos, resulta que veníamos caminando y habían unas señoras afuera y nos invitaron a pasar la casa. Ahorita estoy grabando en la pura puerta porque ellas están detrás de la cámara y se esconden y me hacen señas que por nada del mundo la saque aquí en la cámara. Entonces, obviamente no les voy a sacar, pero me van a dejar entrar. Me estuvieron explicando cómo tienen la casa y demás. Entonces, les voy a enseñar cómo se instalaron, cómo viven aquí. Esta que tienen aquí es la casa y al fondo nos vamos a encontrar la tumba. Este es uno de los cuartos. Aquí tienen una cama, ventilador, porque en temporada de calor esto tiene que ser insoportable. Pero esto es bien grande, la verdad. Si ustedes notan, no, es always from there. Se asustan cada vez que muevo la cámara porque creen que las voy a grabar. Vienen atrás mío. No sé si alcanzan a ver aquí, pero esto puede ser de unos 2 metros de ancho, este pasadizo que tenemos aquí. Esta que tienen por aquí es la cocina y al fondo el baño. Como les digo, esto está enorme. Dio chance para que pudieran instalar todo. Aquí tienen agua potable y tienen electricidad, que me están comentando que la electricidad simplemente piden un medidor ya y les dan electricidad aquí en las tumbas. Este de aquí es otro de los cuartos. Como pueden ver, es cama, televisión, tiene electricidad. Hay una refri más dentro de este cuarto porque aquí vive un montón de gente. Me cuentan que aquí viven 10 personas y algo que me parece muy interesante es que aquí me recibieron las mujeres, no estaban los esposos, y las mujeres me recibieron súper alegres, como que ya cuando lo conocen a usted, se abren y se ríen y lo tratan súper bien. Y esto que está aquí, que es la parte de atrás de la casa, es donde están las tumbas. Recuerden que seguimos en el cementerio. Todo eso que está por ahí son nombres de los difuntos, que son familiares de las personas que viven aquí. Antes nos estaban diciendo ellas en forma de broma que cuando se cansan de dormir adentro, se vienen a dormir afuera, que es básicamente cuando ya se acuesta la oreja eternamente. Y vean qué interesante este detalle de los árabes, de esta cultura que es tan conservadora. Aquí hay una escalera para ir a un segundo piso, que ya me imagino la vista que podríamos tener desde ahí. Pero yo les pregunté si podía subir y me dijeron que no, porque tienen vecinos. Entonces no saben si al vecino le puede molestar que yo me suba a grabar. Entonces no me dejan subir pensando en ellos. Estuvo bien divertido grabar por ahí. Ya tenía tanto que me dijeron que ya tenía que salir porque es muy divertido. Ellas son muy conservadoras. Andan toda la cara tapada, apenas se les ven los ojos. Pero igual como que cuando ya lo conocen a uno y ven que uno no tiene ninguna mala intención, se ríen y sacan esa parte humana que tenemos todos, que no se les ve a simple vista cuando pasan caminando y solo se les ven los ojos. Incluso llegan a dar un poquito de susto cuando uno no está acostumbrado. Bueno, amigos míos, así que finalmente...
aquí se acaba el video de hoy. No esperaba encontrarme todo esto en un cementerio. ¿Qué les pareció a ustedes? Cuéntenme, no se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy caminó literalmente entre tumbas.